Amigos cibernautas, en la Real Academia de la Lengua no existen palabras para definir la maldad de la Iglesia Adventista. No. En mi 520 video y en más de 8000 comentarios que he recibido y he hecho en total, no he encontrado quizás las palabras adecuadas para definir tanta maldad presentada por la Conferencia General, el Vaticano de los Adventistas del Séptimo Día. Mis amigos, en un artículo reciente que he encontrado titulado ¿Qué son los Adventistas del Séptimo Día o quiénes son los Adventistas del Séptimo Día? En un artículo que también se titula El teólogo habla. Mis amigos, escuchen. Según las enseñanzas oficiales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que se publica en la revista Adventista, Elena de Huay es la clave para entender todo lo que está en la Biblia. Sí, según la revista Adventista, órgano oficial de la Conferencia General, Elena de Huay es la clave para entender todo lo que aparece en la Biblia. Ay, la gente dice solamente la Biblia, mis amigos, pero esto es engaño. Dice la revista oficial que decir solamente la Biblia es un engaño. La Biblia tiene que ser interpretada por el profeta de Dios, Elena de Huay, The Adventist Review, o sea, la revista adventista, 24 de junio de 1982, y eso está en la página 15, bajo el título de Todas las cosas por medio de Cristo. Mis amigos, esto es espantoso, que todo debe ser interpretado de acuerdo a lo que Elena de Huay dijo. Escuchen lo que en la misma revista, en junio de 1971, en la página 4 al 6, nos dice que Elena de Huay es la intérprete infalible de la Biblia. No, eso no pueden decirlo los adventistas. Elena de Huay es la intérprete infalible de la Biblia y la corte final de apelación para la gente de Dios. The Adventist Review, 3 de junio de 1971. En el artículo titulado La fuente de la apelación final. Sí, la fuente de la apelación final desde el punto de vista de la revista oficial publicada por la Conferencia General es nada más y nada menos que Elena de Huay. Mis amigos, yo me he quedado muy corto en definir la maldad de esa mujer. Elena de Huay hizo unas profecías que se han cumplido y otras que se están esperando su cumplimiento. Seventh Day Adventist sobre fundamentos doctrinales por la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. Mis amigos, eso es increíble. En esa misma revista dice, el Señor le dio consejos sobre la salud, educación, la vida familiar, la dieta, la medicina y la evangelización. Mis amigos, esto es increíble. La asociación, o sea, la Conferencia General, sede mundial de los Adventistas en Washington, dice que debemos examinar y comprobar
todas sus palabras para verificar si son verdaderas o si es o no es la profeta del Señor. Parece que a ellos se le olvida que ahí mismo en la conferencia general, en 1919, hubo una reunión de teólogos y todos comprobaron que Elena de Huay no era ninguna profeta. Noten cómo dicen estos artículos, que Elena de Huay es la clave para interpretar absolutamente todo lo que la Biblia dice. Mis amigos, y esta conferencia, la conferencia general, dice que es incorrecto decir solo la Biblia dice. No. Todo debe ser interpretado por la fuente final, que es Elena de Huay. Lo he dicho, me he quedado corto. Mis amigos, yo no he dicho ni la décima parte de la maldad de esa maldita secta. Lo he dicho durante 44 años revolviendo, mis amigos, perdonen, la misma mierda. Elena de Huay, que les robó a Everheim, que les robó a Arthur, a Daniel, así como a Ingraham y a otros autores, que está comprobado 100% que más del 80% es robado a otros autores. ¿Y cómo es posible en la conferencia general se atreva a decir tantas estupideces? Es por eso que he dicho que los adventistas del séptimo día no tienen un grado de educación más elevado que un cuarto año. Pues amigo, Elena de Huay fue una ladrona, Elena de Huay fue una estafadora, Elena de Huay mintió cantidades de veces cuando dijo el Señor me inspiró. El Señor no lo inspiró nada, se lo robó a otros autores. ¿Y cómo es posible en la conferencia general se atreva a decir tantas estupideces? Ahí en la conferencia general varias veces he dicho que está un amigo de 40 años atrás, Juan Prestor. Y Juan Prestor se come los escritos de Elena de Huay. Juan Prestor, tú estás defendiendo a una verdadera ladrona. El fundamento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es la estafa y el engaño, porque no se puede decir tanto de una maldita ladrona como fue Elena de Huay. Pues amigo, he dicho, la Real Academia Española se queda corta, no tiene palabra con qué expresar la maldad de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Amigo cibernauta, espero que este artículo, ¿quiénes son los adventistas del séptimo día?, le pueda servir para algo. A mí, por lo menos, me ha convencido que yo no he dicho ni la décima parte de la maldad de esa maldita secta. Amigo cibernauta, será hasta la próxima.